¿Qué hacer? ¿Cómo empezar con una base de datos de tus clientes, a trabajar con ella, a segmentarla bien? ¿Y qué cinco cosas puedes hacer con una base de datos de clientes que tengas ahora mismo en un Excel, en un CSV? Cualquier documento que tengas ahora mismo. Te doy los cinco pasos que yo haría con una base de datos de tus clientes. Vamos a ello, bienvenido. Mi nombre es Juanjo Mengual, llevo desde el 88 en marketing y estos cinco pasos te van a ayudar a segmentar, a trabajar y a trabajar el Big Data con tus propios clientes. Paso número uno. Lo primero que yo haría sería unificar la base de datos, juntarla toda en un solo Excel. Y lo más importante es que las casillas con las cuales trabajes sean las mismas, o sea, lo básico, saber qué es lo que quiero yo en mi base de datos. Nombre, apellido, mail, móvil, empresa, por ejemplo, cargo, sector, muy importante el sector, y después tipo de cliente. Si es un cliente A, B, C, si es un cliente VIP, normal o todavía no es cliente. Esos son los campos que comercialmente podríamos usar. ¿Algún que otro más? Bueno, déjalo en el comentario. Posiblemente haya más, pero estos son los básicos. El nombre, importante también, separado de lo que es el apellido. Luego veremos por qué. No lo pongáis en el mismo campo, aunque se puede solucionar, todo tiene remedio. Paso 2. Eliminar todo lo que es datos de clientes, sobre todo el mail, que sea obsoleto. Y eso no hay otra manera que hacerlo que mano a mano, uno a uno, y es un trabajo manual que no podemos dejar a ningún robot. Tenemos que actualizarla. Una vez actualizada, pues sí, hay que hacer un mantenimiento, no nos queda otra. Pero si queremos usar la base de datos para marketing, para fidelizar y para otras cosas, no nos queda más remedio que poner manos a la obra, manos en la masa, y no hay robot que te sustituya. Tu olfato comercial, tu olfato de saber quién es buen cliente, quién es mal cliente, quién es potencial cliente, va a ser clave para la estrategia de usar la base de datos de tus clientes para futuras acciones de marketing o comerciales. Paso 3. Empieza a instalar en tu web, en tu repositorio de empresa, en tu web donde tengan los contenidos de valor, por decirlo de alguna manera, todos los códigos o píxeles o códigos que te permiten las redes, por ejemplo, LinkedIn, Facebook e Instagram, Twitter y por supuesto Google Ads, para hacer el paso 4. El paso 4 es crear audiencias, o sea, si quieres, puedes hacerlas por separado, clientes de tipo A, clientes de tipo B, clientes de este sector, pero bueno, también podrías hacer que tus 1000 o 2000 clientes sean una sola audiencia. ¿Por qué? Porque si subimos eso como audiencia a Facebook, a Instagram, a Ads o a LinkedIn, a la hora de comunicar, qué mejor que hacerlo solamente a tus clientes actuales. Dicho de otra manera, creamos las plataformas de publicidad en todos estos sitios, en Google, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y subimos ese CSV o ese Excel transformado en comma separated values, lo subimos arriba como una audiencia nueva, que puede ser, por ejemplo, el nombre de clientes actuales. Y el último paso que yo te recomendaría es, evidentemente, que sea todo, si es posible, dentro de una plataforma como ActiveCampaign, como MailChimp, para ir poder que tenga vida, porque si entran en tu web hay herramientas, si no te explico aquí arriba cómo hacerlo, que pueden detectar si esos clientes vuelven a tener intereses en tu producto. El paso 5 es hacer campañas de contenido relevante para tus clientes, también de branding, ¿por qué no?, para que lo vean solo tus clientes, tanto en Google Display como en Facebook, como en Instagram, como LinkedIn, da igual.
O sea que con estos 5 pasos lo que podemos hacer es tener activa nuestra base de datos de clientes y cada vez que abran cualquier red o cualquier periódico digital, nos tengan presentes. Ya sabes aquello de que es más fácil 20 veces, 10 veces, no lo sé, vender a un cliente propio que a uno que no nos conoce. Ese es el primer paso que deberíamos hacer con nuestra base de datos de clientes. Todo ello muy legal, o sea, quiero decir que solamente que te aseguras de que tus clientes van a ver tus noticias, tus promociones, etcétera, etcétera. Si haces esto, ya verás como en un par de meses, semanas o meses te van a decir, estás por todo. Efectivamente, no será casualidad. Bueno, pues si sigues estos consejos, si quieres saber más en comovender.info, por supuesto que te voy a decir cómo puedes elaborar una política de gestión de clientes para hacer upselling, cross-selling, retención de clientes, reactivación de clientes, fidelizar clientes. Quien tiene un cliente, tiene un tesoro. Si quieres saber más sobre esto, ya sabes que en plandeenfoque.es te formo sobre esto y mucho más. Nos vemos en el próximo capítulo de este video podcast o de este videocast, y ya sabes que te recomiendo también 2 vídeos que no te puedes perder. Un saludo y a fidelizar clientes. Hasta ahora. Chao. Adiós.